estas garrafas reciclables, las vamos a convertir en unos bonitos maceteros para nuestro jardín. Son muy útiles y prácticas, ya que vienen bastante gruesas y pueden ser un bonito adorno para tener todas nuestras hierbitas de olor. Aquí podemos ir sembrando las hierbitas de olor, por ejemplo, el epazote, el cilantro y todas esas cosas pequeñas que utilizamos a diario y que únicamente con ir a la parte de afuera de nuestro patio o jardín las podemos arrancar. Enseguida te muestro una idea útil y práctica para que reutilices todas estas garrafas. Lo primero que vamos a hacer es, con un plumoncito, vamos a marcar esta área en la que vamos a cortar. Y esto lo puedes cortar con tu cautín caliente o bien con un cuchillo que ya no uses, que esté en desuso. Cortas todo aquí alrededor. Cuando ya hemos cortado el cuadro que hemos medido, nos va a quedar así. De ambos lados. Y ahora vamos a proceder a decorar con la tela de yute. Te recomiendo esta tela, ya que es muy bonita. La puedes bordar o la puedes pintar y no vas a tener problema alguno si se llega a mojar. Vamos a transferir, en esta ocasión vamos a transferir el diseño para poder pintar. Vamos a pintar aquí unos jitomates, únicamente con el diseño que comparto contigo en el grupo. Vamos a poner el diseño y después un papelito y empezamos a transferir el diseño. Con tu pluma normal y un pedacito de papel carbón, empiezas a transferir tu diseño a la tela. Una vez que hemos transferido el diseño, nos va a quedar así. Para empezar a pintar, buscas un pedacito de cartón o de acetato si tienes, para que lo pongas aquí abajo y no manches tu lugar de trabajo. Vamos a empezar a pintar lo que son nuestros tomatitos y vamos a dejarle, recuerda siempre dejarle la luz y la sombra. Estos, la luz la tiene en esta parte, puesto que este tomatito está encima y por lo tanto le va a hacer sombra a esta parte de aquí. La luz empieza aquí, por lo tanto vamos a empezar poniendo color blanco asimismo alrededor. Le vas colocando amarillo para ir difuminando. Y enseguida empezamos a poner el color rojo. Recuerda que conforme vas poniendo el color rojo, vas difuminando con lo que es el amarillo. Pones un poquito más de amarillo y difuminas todo alrededor. Una vez que ya hemos puesto el rojo en todo el tomate, recuerda que para sacar un color más oscuro de rojo, todo lo que tienes que hacer es colocarle una pizquita de color negro. Y así te va a dar un color más oscuro.
que este color se lo vas a poner aquí donde da la sombrita del tomate. Todo aquí abajo, de donde van sus guías o lo que detiene al tomate, le vas a poner, difuminando muy bien ese color que es más oscuro. Si te puedes dar cuenta, es una forma muy sencilla de pintar, pero queda muy bonita. El resultado es bastante bonito. Y lo más importante es que mientras tú empieces a hacer de costumbre combinar los colores e ir sacando otros colores con estos 5 primarios, te vas a ir acostumbrando y no vas a tener problema después de que tengas que andar comprando tantos colores o tengas tu caja de colores sin usarlos continuamente. Para pintar lo que son las ramitas estas que tiene, únicamente vamos a tomar un poquito de color amarillo y una puntita de lo que es azul, y empezamos a combinar para que nos dé un color verde. ¿Ya? Una vez que ya combinamos el azul con amarillo y tenemos el color verdecito, vamos a empezar a pintar lo que son las ramitas. Este color verde quedó muy clarito por lo mismo de que tiene más amarillo que azul. Si quieres que te salga un color más fuerte en color verde, le vas a poner un poco más de azul y una puntita de negro para sacar lo que es el verde bosque. Una pizquita de negro y nos sale ya un color verde oscuro para que puedas poner lo que es la sombra que nos va a quedar de este lado de abajo. Y la luz únicamente se la vas a dar con una pizquita de amarillo, lo que es la parte de arriba. Una vez que ya hemos terminado las guías, nos queda de esta manera. Vamos a esperar a que seque para poder ya pegarlo a lo que es nuestro envase y poder sembrar. De ahí proceder ya a sembrar las semillitas o la plantita que ya tengas de tu jitomate. Una vez que ya secó la figurita, vamos a colocar silicón. Y vamos pegando. Con un pequeño doblez que le estamos haciendo, pegamos todo alrededor. Una vez que ya hemos pegado la telita, nos va a quedar así. Mira qué hermosa quedó. Ya está lista para que pueda sembrar las semillas de jitomate. Y en un par de meses más o menos empieza a dar sus primeros frutos. Con la parte alta de una de estas botellitas, vamos a quitarle aquí y lo colocamos acá. Y por aquí puedes regar
lo que son tus plantitas. Puedes usarlo así o simplemente en la tapita le haces unos agujeritos y completa la botella, la llenas con agüita y la puedes usar así para que esté regando sola. Esto es para que no se moje tu telita, pero siempre estén regadas tus plantas y puedan crecer sanas. Espero que este proyecto te haya gustado y te animes a hacerlo. Si es así, no olvides darle me gusta y compartir con tus amistades. No olvides suscribirte al canal y compartir los videos. Es totalmente gratis. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.